arroz. Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Esta tarde les voy a enseñar a catar cerveza. Muchísimos suscriptores a lo largo del tiempo nos estaban pidiendo que les enseñáramos a catar cerveza, y en un canal donde hacemos catas de cervezas, hemos tenido muchísimas cervezas de todo tipo, no nos habíamos preocupado en tener este mini curso. En este mini curso aprenderás a catar cerveza, tendrás todas las bases y podrás también saber la diferencia entre simplemente tomarte una cerveza pico de botella y darle todo su tiempo con su cristalería adecuada, su temperatura adecuada para poder degustarla y después pasar al análisis sensorial. ¿Y qué es la cata? Para poder catar una cerveza tenemos que ir al análisis sensorial, y para ello hay un ritual previo. Primero, ¿qué cerveza vamos a comprar? Ahorita la cantidad de marcas, la oferta es tan grande que de verdad se vuelve todo un reto comprar una cerveza. Generalmente los lugares especializados brindamos toda la asesoría adecuada, pero cuando estás tú solo en el supermercado, te enfrentas a un anaquel vasto y grande. Hay que aprender de inmediato que la etiqueta nos da muchísima información válida para el previo a la cata. En este video va a ser una miniserie, porque catar una cerveza de verdad que es un conocimiento que se ampliaría bastante en un solo video, sería muy difícil sintetizarlo, por eso va a ser una miniserie. Y déjenme decirles que antes de catar la cerveza tenemos que aprender cuatro cosas básicas. Primero, escoger bien la cerveza en base a la etiqueta y saber de estilos de cerveza. Para ello les voy a dejar aquí un tutorial en la descripción del video de todos los tipos de cerveza que existen, o la gran mayoría. Después, de acuerdo al estilo de cerveza, a qué temperatura la vamos a servir también. ¿Cuál es la temperatura adecuada para cada estilo? Y obviamente a cada cerveza su vaso. Esa es la premisa del auténtico degustador. Cada cerveza tiene su vaso ideal. Te voy a dejar aquí en la descripción del video también la liga a nuestro tutorial de los tipos de vasos y tarros para cada cerveza. Y finalmente, después de todo ello, también es muy importante, de acuerdo al estilo de cerveza, saber cómo la vamos a tirar, cómo la vamos a servir. También te dejaré aquí en la descripción del video ese conocimiento. Y sin nada más que decir, comencemos. Quédate con nosotros en este mini curso y descubre el catador que llevas dentro. La revocación de los elevados impuestos que gravaban el cristal contribuyó a la popularización del uso de la botella como envase por parte de los fabricantes de cerveza. Un elemento clave de estos envases era la etiqueta de papel que llevaban adherida. Las primeras etiquetas comienzan a utilizarse hasta el siglo XV, cuando el papel se vuelve más económico. Las primeras etiquetas de botellas de cerveza tan solo hacían alusión a la marca o al fabricante de la misma. Sin embargo, la etiqueta ha sufrido una importante evolución desde sus orígenes hasta la actualidad. Desde las pequeñas y sencillas etiquetas originales se conservan modelos de gran belleza. Y cabe destacar también que hasta 1840 es cuando por fin se llegan a imprimir en color, lo cual pretendía llamar la atención aún más del consumidor. Además, la etiqueta posee información relevante adicional, por ejemplo, para las embarazadas, o también para los que van a conducir un automóvil, por ejemplo. Inclusive también en algunos países tiene referencias al reciclaje. Como ya hemos visto, incluyen demasiada información, motivo por el cual se ha dividido ahora la etiqueta en tres partes: en el cuello, que también se le suele llamar corbata, en la parte frontal y en la parte posterior. Mediante el estudio de la información contenida en las etiquetas a lo largo del tiempo, se puede analizar la historia de la industria cervecera. Estos pequeños trozos de papel nos hablan, por ejemplo, de su proceso de fabricación, si es una cerveza especial elaborada artesanalmente o si se trata de un producto masivo, si es importada, si es nacional o si está fabricada siguiendo alguna antigua receta. También su lugar de origen, su antigüedad. Por ejemplo, en Estados Unidos, las etiquetas de la cerveza se fueron adaptando al paso del tiempo, con claras diferencias antes y después de la ley seca, durante la guerra o en los años 50 con la influencia de la televisión y los medios de comunicación masiva. Hablemos, por ejemplo, de antes de la prohibición. Si en una etiqueta se encontraba la afirmación
garantizada por Ley de Alimentación y Drogas del 30 de junio de 1906, sabemos que hace alusión a una cerveza previa a la prohibición. Esta frase en aquella época era de carácter obligatorio. Y ya cuando empezó el embotellado, el nombre del fabricante de la botella y de la ciudad se grababan también en el vidrio. Y las primeras etiquetas de papel empezaron a pegarse sobre este grabado. También encontramos las etiquetas cortadas con la forma del logotipo de la marca, método usado por las fábricas para conseguir originalidad. Todas estas características son típicas a la época anterior a la prohibición, cuando las etiquetas se pegaban totalmente a mano. Inclusive en muchas de ellas también aparecía el nombre de la embotelladora. Cabe destacar que para atenuar los efectos del prohibicionismo, algunas marcas empezaron a promocionar la cerveza como un producto sano y beneficioso para el organismo. Durante los años 20, algunos fabricantes consiguieron incluso continuar con su producción, alegando que la cerveza poseía propiedades medicinales. Ya con la ley seca, el ciudadano promedio no podía acceder a la auténtica cerveza, sino a un sucedáneo procedente de otros cereales, y adjetivos como bebida de cereales, bebida de malta o tónico aparecían en las etiquetas para eludir la prohibición. Un detalle que me faltó agregar era que las etiquetas previas a la ley seca eran de bajo coste, muy sencillas y con poco color. También se dieron plagios en las etiquetas de la cerveza debido al alto grado de analfabetismo de la época. Inclusive se solían utilizar nombres de ciudades o tipografías muy parecidas para confundir al consumidor. Y usar en la cerveza fabricada nombres como Nueva York, Minnesota, Milwaukee, Cincinnati, San Luis, ya que eran ciudades que gozaban de mucha popularidad y de fama de creadores de muy buena cerveza. Lo mismo ocurrió también en Europa, al muchas cervezas utilizar la palabra Múnich, Viena, Pilsen, por ejemplo. Como dato curioso, ya durante la Segunda Guerra Mundial, en las etiquetas del cuello y el frontal empezaron a aparecer signos que mostraban el bando en el que se habían fabricado. También las botellas eran retornables, una medida absolutamente necesaria si se tiene en cuenta el terrible esfuerzo económico de la guerra. Fue en esta época, de hecho, cuando aparecieron las botellas de una pinta. Un dato también muy curioso de finales de los años 50 es que las etiquetas estaban normalmente impresas en tres colores, con pocas y muy simples ilustraciones, y generalmente tendían a estar a la vanguardia e imitar los anuncios de televisión. Toda esa estética de los medios de comunicación masiva impregnaría el diseño de las etiquetas. También hay que destacar que las etiquetas tienen una simbología. Al pensar en cerveza, nos vienen al pensamiento determinados objetos o estilos de vida. A su vez, las marcas intentan asociar sus productos a diversos símbolos y conceptos que las hagan perdurar en la memoria de los consumidores. Y muchos símbolos que asociamos actualmente a algunas marcas no solo se encuentran en bares y fábricas de cerveza, sino que en países como Reino Unido, República Checa o Alemania, forman parte de su cultura y tradición. Y al margen de la tradición, cabe destacar que la cerveza ha ido evolucionando junto con la sociedad y su imagen cada vez se va modificando más y más. Hoy en día, las nuevas tendencias de diseño y los avances tecnológicos han dado paso al minimalismo y a líneas mucho más simples, pero también más conceptuales. Lo abstracto cada vez predomina más en el mundo del diseño de nuestros días y pues esto hace que algunas veces encontremos una imagen asociada a una cerveza sin que sepamos exactamente cuál es la relación que existe entre la cerveza y la imagen. Esto también ocurre en los vinos, podemos ver en los vinos tintos que las etiquetas suelen ser ya muy minimalistas, ahora sí que muy atractivas al mundo moderno, pero todavía hay grandes vinos franceses, españoles que conservan la etiqueta retro, idéntica. Podríamos sumar a esta lista la cerveza Schlenkerla, por ejemplo, de Bamberg, Alemania, que en años, en siglos, no ha modificado nada su etiqueta. Sigue manteniendo esa bella tipografía gótica y pues obviamente ese sello del maestro cervecero que le da su nombre de Schlenker, o caminar chueco, o caminar inclusive por ahí cojeando. También ahora que recuerdo, me gustaría comentarles
que, por ejemplo, en Alemania la cerveza Bock siempre se distingue por fuerza y suelen utilizar generalmente un macho cabrío. Inclusive en algunas etiquetas todavía se conserva esa estética de finales del siglo XIX, principios del XX, donde al macho cabrío se le suelen ver hasta los testículos como sinónimo de fuerza, de virilidad. Y también, como tradición del pasado, muchas cervecerías tienen una estrella. Podemos, por ejemplo, hablar de Stella Artois, de Heineken, Estrella Galicia. Y esto alude a la estrella del cervecero, que era un antiguo símbolo alquimista, la estrella del cervecero. Representaba los elementos básicos para la elaboración de la cerveza y generalmente contenían 5 o 6 puntas, representando los elementos básicos para la elaboración de la cerveza: el malteado, la cocción, la fermentación, junto al aire, el agua y el fuego necesarios para la transformación del grano en cerveza. Todo relacionado totalmente con los antiguos secretos alquimistas. Como dato curioso, en el caso de Guinness tenemos un sinfín de etiquetas. Se dice que Guinness posee entre 10.000 y 12.000 etiquetas distintas a lo largo de su historia. Y no hay ningún fabricante de cerveza en el mundo que pueda exhibir tal cantidad y diversidad de etiquetas como lo ha hecho Guinness. Y todo esto es reflejo ni más ni menos que también de su evolución comercial. En sus inicios, Guinness no embotellaba sus cervezas, sino que las vendía a granel, al mayoreo, a licorerías, a mayoristas, y ellos realizaban su propio diseño y lo llevaban a las oficinas de Guinness para que fuese aprobado. Después Guinness comienza a tener la necesidad de afianzar su marca y en 1962 crea su propia etiqueta de color beige y ovalada, que incorpora además al arpa gaélica de 22 cuerdas y la firma de Arthur Guinness. Y de esta manera la calidad y originalidad del producto quedaban garantizadas con una etiqueta muy difícil de falsificar. Muchos beer lovers me han preguntado sobre el arpa de Guinness y su significado. Bueno, pues déjenme decirles que el arpa gaélica es un símbolo de Irlanda y data del siglo XIII, ya que el arpa gaélica es un símbolo esencial de la cultura celta. Un dato curioso es que en las etiquetas que se fabricaron a partir de 1888 se introdujo la palabra limited, limitada, debajo de la firma al entrar la compañía en bolsa. A partir de 1953 se varió la tipografía y se cambió el número de cuerdas del arpa, ahora a 18, y desapareció el código numérico. El nombre Guinness de la etiqueta también ha ido variando su tipografía y su tamaño. Podemos consultarlo totalmente a lo largo del tiempo en internet. Podemos ver imágenes de cómo ha ido mutando de acuerdo a su evolución comercial, obviamente. Y también ha variado, además de tipografía, en tamaño. Por otra parte, la firma de Arthur Guinness siempre se ha mantenido como una garantía de la autenticidad del producto y está basada en la firma original del contrato de arrendamiento histórico de la St. James Gate de 1759. Y también decir que en el mercado exterior ha habido ediciones conmemorativas, inclusive las asiáticas llegaron a contener hasta animales, que luego a veces se propagan en el coleccionismo y llegan a América o viceversa.